Hola, muy buenas días a todos. Soy Jesús González, broker de la firma XTB, X-Trade Broker. Hola, ¿me oyen? Vamos a ver, voy a hacer la verificación correspondiente que últimamente no hacía. Vale, buenos días, ya empiezan a confirmar. Vale, perfecto, pues comenzamos. Bienvenidos a todos. En este seminario del día 4 de noviembre, después de este pequeño puente, este pequeño descanso que, bueno, pues que hemos tenido todos. Y que, bueno, comenzamos de nuevo con muchas fuerzas para, incorporarnos a nuestra actividad laboral o a nuestras actividades de trading. Vamos a ver, me parece que no me funciona la conexión al, bueno, pues a MetaTrader. No sé qué está sucediendo, pero bueno, como de momento voy a empezar con el tema macro. No habrá ningún problema. Déjenme un segundito que lo voy a comentar y empezamos en 15 segundos. Bueno, pues nada, comenzamos entonces. La sensación, pues bueno, que hemos recibido de la semana pasada, realmente creemos que es peor que lo que realmente está sucediendo, ya que pues no fue absolutamente mala. Las bolsas, pues bueno, pues optaron por unos rebotes modestos. Algo más enérgicamente fue el caso de la renta fija, de los bonos, y el dólar pues terminó la semana recuperando parte del terreno perdido. Hasta casi 1,36, después de haber retrocedido hasta algo más allá del 1,38. Los resultados empresariales europeos resultaron ser menos sólidos de lo esperado, lo que no fue en absoluto neutral para las bolsas, y sobre todo la incorrección de la Fed el miércoles por la noche, pues bueno, dejó algo desconcertado al mercado. Sin embargo, bueno, pues atendiendo al frente doméstico, España, el flujo de noticias continuó siendo constructivo. Se anunciaron varios acuerdos de adquisición de activos inmobiliarios por parte de fondos extranjeros. Las ventas de comercio minorista ofrecieron un mejor aspecto, aunque es cierto que comparadas con el mes de septiembre de 2012, muy flojo por la subida del IVA del 18 al 21. Y las cifras provisionales del déficit fiscal volvieron a aparecer asumibles. Los precios, por su parte, han entrado en deflación transitoriamente, y lo que producirá, pues bueno, un cierto ahorro en pensiones. Y también agosto arrojó el cuarto mes consecutivo con superávit por cuenta corriente. Bueno, o sea que, bueno, dentro de lo que es el plano nacional, desde luego que no va mal la cosa, ¿no? También, bueno, pues esta semana habrá que estar atentos a la macro, una emisión de bonos españoles el jueves y una probable pérdida de protagonismo de los resultados empresariales. La pregunta clave que nos tenemos que hacer, por lo tanto, es si va a seguir corrigiendo. Algo más. La respuesta es que creemos, pues, que no por el ciclo y evaluado con cierta perspectiva, pero puede que sea algo más por la pérdida de momentum del mercado. ¿De acuerdo? La recuperación del mercado europeo ha sido demasiado rápida y los beneficios empresariales europeos, pues bueno, no han estado a la altura. Mientras que, desde una perspectiva más amplia, la incorrección de la Fed con respecto al tapering mantiene desorientado el mercado. Analizando objetivamente, pues la Fed podría empezar a no retirar estímulos hasta abril, como pronto, de manera que la inseguridad podría extenderse algún tiempo. ¿De acuerdo? En cuanto al análisis que hacemos personalmente aquí desde la firma de lo que está sucediendo y, bueno, pues estas correcciones que, bueno, pues ahora mismo no les puedo enseñar porque tengo la plataforma sin activar, que ahora, pues mi compañero Rodrigo sí que activará. Sí que me voy a pronunciar, pues bueno, comentarles que en cuanto a mercados alcistas, pues es mucho mejor que el mercado avance despacio y con descansos, ¿de acuerdo? Consolidando niveles y bueno, y cogiendo pues pequeñitos ranguitos de subida, ¿no?
Es mucho mejor, desde luego, que tener un rally interrumpido, indiscriminado. Pues bueno, conviene continuar asumiendo riesgos, confiando en el ciclo, antes que dejarse llevar por las inseguridades de corto plazo. Y sobre todo, bueno, pues ahí hemos arrancado con esos resultados positivos de PMI de servicios más bien bueno en China. Y luego también, pues bueno, pues ahora mismo se está publicando en el de Europa, ¿de acuerdo? Bueno, para España, la revisión mejor de la perspectiva de Fitch, lo que permitirá, bueno, pues que nuestra prima de riesgo se asiente en torno a los 260 puntos básicos y la TIR del bono a 10 años por debajo de la frontera psicológica y muy importante del 4%. El euro se ha visto apreciado hasta 1,349 a lo largo del fin de semana ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo decida en su reunión del jueves recortar 25 puntos básicos hasta 0,25. Nosotros desde aquí, la opinión de la firma no está muy a favor de lo mismo, no creemos que se vaya a producir esa bajada, pero efectivamente hay que estar pendiente de ella, ¿de acuerdo? Y básicamente porque, bueno, pues pensamos que lo más lógico que puede darse será una extensión generosa, incluso anticipada, de los litros que vencerán en diciembre de 2014 y en febrero de 2015. Creemos que esa es la medida que opta, por la que optaría el Banco Central Europeo, más que, pues bueno, pues por otra bajada de tipos. Y bueno, esta posibilidad probablemente permita que esta semana el saldo de las bolsas vuelva a ser, pues, modestamente positivo. Optamos por prácticamente mercado plano con ligeros tintes alcistas. Básicamente esa es un poquito la previsión que tenemos para la semana y que ahora, bueno, pues de forma desagregada, pues mi compañero Rodrigo García les irá comentando de forma individual cada uno de los activos. Bueno, comentarles, Indra, pues bueno, una fuerte caída en las bolsas tras presentar, pues eso, esa caída en su beneficio neto de casi un 29%. Y luego también tenemos, bueno, por Repsol moviendo ficha en Argentina, valorando su parte expropiada de Vaca Muerta en 4.500 millones de euros, ¿de acuerdo? No sé si Rodrigo nos lo comentará, pero bueno, ya vemos que está ahí a punto de buscar el psicológico de los 20. Bien. Luego, en cuanto sectoriales, en la semana pasada, creo que es importante comentarle que prácticamente en cuanto al Eurostoxx, prácticamente todos registraron resultados positivos, a excepción de los cíclicos, los servicios financieros y la construcción, ¿de acuerdo? Y bueno, y también importante comentarles el tema del avance que llevan ya las bolsas europeas. De nuevo, pues bueno, el IBEX la semana pasada mantuvo esa primacía, ese lugar, bueno, pues en cuanto mayor rentabilidad anual acumulada nos referimos, y esto en cuanto a Europa. Y luego en cuanto, bueno, pues Estados Unidos, pues volvemos a mantener ese orden de casi 30% en Nasdaq, seguido del S&P 500 y el más rezagado el Dow Jones con casi prácticamente lo mismo que el IBEX, un 19,2%. El Nikkei sigue por encima del 35%, ¿de acuerdo? Y el Eurostoxx, pues bueno, pues se mantiene en un modesto, pero sí que interesante, 16% de rentabilidad anual acumulada, ¿de acuerdo? Desde luego, ¿qué son nuestras un poquito nuestras estrategias para el corto medio plazo? Bueno, pues estamos alcistas en España, Unión Europea, y en menor medida, pero aún así también en Estados Unidos y Reino Unido, ¿de acuerdo? Activos, pues evidentemente renta variable, sin lugar a dudas, y bonos soberanos españoles. Y luego también, pues, sectores que nos interesan, pues, a pesar de que los he comentado en los stocks, financieros, consumo discrecional, industriales y telecos. ¿De acuerdo? Es un poquito la idea que tenemos. Ahora mismo lo que voy a hacer es darle paso a Rodrigo, comentarle que active la cuenta. Y, por supuesto, como siempre les digo, señores, ha sido un placer tenerles ahí. Cualquier cosa que necesiten, pues pónganse en contacto conmigo por teléfono o bien a través de mi email jesús.gonzalez@xte.es, jesús.gonzalez@xte.es.
cualquier cosa que me tienen a su disposición o a su dealer para solucionarle cualquier duda. Desearles una feliz semana y sobre todo buen trading. Hasta la próxima, señores. Muy buenos días. Por favor, ¿me confirman que el sonido es correcto? Perfecto. Muchísimas gracias a todos por las confirmaciones. Santiago, Juan, José, Antonio, Fernando, Isaac, Julián, Sandra, Enrique, José Manuel, Vicente, Borja, Mar, José. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también a ti, Eduardo. Déjenme un segundito, vamos a colocar la plataforma XStation para dar un vistazo un poco a la realidad económica ya de hoy. Vemos cómo. Es un día con bastante poco movimiento, un día con muy pocas noticias en el mercado. Vemos además que bueno, hoy es festivo en Japón, como sabemos, por lo tanto eso también influye. Y vamos ya sin más a dar un vistazo a la realidad económica del día desde el apartado más técnico. Bueno, hoy el día de hoy es un día plano, como hemos dicho, un día bastante plano, se esperan muy pocos movimientos y parece que lo más lógico es no esperar grandes movimientos. Creo que me preguntan por aquí ya vamos directamente con las preguntas, pues es lo, al fin y al cabo es lo más interesante. Creo que pregunta aquí Santiago, ¿dónde estimas que puede llegar la corrección del IBEX 35? Eso lógicamente es una pregunta tremendamente difícil y que causa gran confusión en los mercados. Mira, aquí si por ejemplo ponemos un gráfico aquí, lo que tenemos que hacer primero, en el caso del IBEX 35, vamos a sacar estas medias que poco aportan. El último impulso del IBEX 35, pues vemos cómo ha tocado exactamente el 23.6. Y dentro a partir de ese 23.6 ha rebotado. Ya sabemos que cuando una cotización rebota en el 23.6 del impulso principal, pues lógicamente quiere decir que tiene, cuando llegue al cero del primer impulso, quiere decir que tiene bastante fuerza, ¿vale? Todavía falta para confirmar eso, pero en ese sentido lo lógico es esperar ya que la cotización se mueva en este rango lateral, que vuelva a atacar de nuevo en el medio plazo esta zona de los 10.000 puntos y, bueno, en caso de desastre, en caso de que lógicamente no los pueda atacar, pues del 23.6, de estos 9.640, que es 9.625, que es la zona lógica de descanso, pues en caso de desastre, pues sería irse hasta esta zona del 38.2, ¿vale? No es el escenario
más probable estos 9.372, pero son los niveles clave del IBEX 35. Yo, personalmente, aunque caiga, aunque caiga esta semana el IBEX, veo un escenario, veo con muy pocas probabilidades de que caiga más allá del mínimo de la semana pasada, es decir, de estos niveles de 9.625. Todo apoya a una recuperación, las empresas están dando buenos resultados. Vemos como Fitch anuncia buenas previsiones para España y parece que hay un optimismo bastante interesante en el mercado que puede hacer que la tendencia compradora continúe en el IBEX. Vale, por tanto, pocos motivos para esperar realmente grandes caídas. Me dicen que se escucha un poco mal, por favor, me confirman ahora que el sonido es correcto, voy a intentar hablar un poco más alto. Vale, perfecto. Ahora me dicen que ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos, Mar, Fernando, Joaquín, Santiago, Mar, Eduardo, Pedro. Perfecto, muchísimas gracias. Decía, por si se había escuchado mal, que lo lógico es esperar, independientemente de que el corto plazo caiga el IBEX, lógicamente vemos como estos niveles de 9.625 son los fundamentales. Es poco probable que perfore esos niveles perfora esos niveles a la baja, ¿vale? El siguiente nivel clave serían los 9.372, pero esperar caídas hasta esos niveles parece un escenario poco probable, ¿vale? Por tanto, hoy vemos cómo en el caso de la jornada de hoy. La lateralidad es la que domina. Parece que no va con demasiado rumbo. Había con gap alcista por la apertura en verde de todos los futuros de Wall Street en la sesión asiática para caer en los primeros minutos. Y lógicamente ahí se está moviendo en esa lateralidad. Por tanto, lateralidad con sesgo alcista para el IBEX. Poco probable que caiga mucho más. En el caso de las divisas, bueno, tenemos al euro dólar, ya supongo que lo habremos visto los últimos días, descalabro total del euro dólar desde la conferencia de la FED el miércoles, desde ese momento en el que se da pie a retirar los estímulos, pues lógicamente el dólar ahí se ha apreciado. Esto ha traído unas caídas absolutamente brutales en el euro dólar, ¿vale? Y parece que esa fuerza vendedora, esa salida de capitales del euro a favor del dólar, parece que ya ha finalizado. Parece que se está haciendo aquí una figura de vuelta, ¿vale? Y parece que no tenemos más remedio que considerar como clave este nivel del 1.3442, ese nivel de referencia por encima de lo cual ya es interesante plantearse una apuesta por la apreciación del euro, lógicamente, ¿vale? Es decir, parece que esa fuerza de depreciación del dólar ya ha empezado de nuevo y, lógicamente, lo interesante es estar posicionado al alza en el par. La volatilidad muy, muy baja, está en niveles medios, con lo cual no nos aporta absolutamente nada en el mercado de divisas, no es ni alta ni baja, lo que favorecería un par a otro, por tanto, no tiene demasiado sentido. Y la tendencia, vemos cómo ya ha pasado a ser alcista. Vemos cómo el MACD ya está tomando posiciones alcistas, por lo tanto, no es demasiado descabellado tomar alguna posición alcista en el euro. Esto viene confirmado por las alzas en el euro-yen, el par de divisas por excelencia, el par que nos dice un poco hacia dónde van los mercados, si van hacia activos de riesgo, es decir, el euro, o hacia activos refugio, es decir, el yen. Pues el gráfico está ahí, tras el tremendo descalabro de la semana pasada, tras la tremenda debacle del euro frente a alguien la semana pasada, pues parece que ahora ya esa fuerza compradora con grandes velas azules ya parece que nos está trayendo fuerza alcista, ya parece que
esa depreciación del yen ya vuelve a tomar lugar y por lo tanto parece que lo lógico es esperar subidas como mínimo hacia el siguiente nivel clave, hacia los 33.7, es el nivel lógico, uno de los niveles clave en el pasado de este par. Vale. Vamos, creo que hay por aquí alguna pregunta. A ver. Perfecto. Me pregunta Ascensión si podemos darle un vistazo al, al SP500. Ahora vamos a Ascensión, no sin antes, bueno, terminar de comentar el euro dólar y el euro yen, que lógicamente parece que esa debacle alcista, esa debacle bajista, ha terminado muy importante en este par, ¿vale? Muy importante no perder de vista lo que pueda ocurrir, si no me equivoco, el jueves con esta reunión de la del Banco Central Europeo, esta reunión a las 2:45 del jueves, absolutamente fundamental. Muchos esperan una bajada de tipos, ¿vale? Yo no espero ninguna bajada de tipos. Desde XTB lo hemos estado comentando, lo comentaba mi compañero Jesús hace unos minutos también, no esperamos bajada de tipos. Lo que sí puede pasar es que haya que se dé pie a decisiones que traigan volatilidad a lo que es la divisa europea, pero repito, muy poco probable que haya bajadas de tipos. Preguntaba Ascensión por el SP500, el índice más importante del mundo, como sabemos. Pues en el largo plazo, pues hay poco que añadir a esto. Vale. Es decir, las políticas expansivas, más allá de todo lo que se pueda comentar, siguen ahí, están siguiendo ahí. Por tanto, donde hay que estar en el largo plazo es en el lado alcista. En el corto plazo, pues vemos cómo la cosa cambia un poco. Vemos cómo nos llevábamos prácticamente desde el viernes de hace dos semanas en esta lateralidad. Estos impulsos nos traen lateralidad, corrigiendo hasta más del 68.2. Parece que va sin rumbo fijo. Fundamental el dólar, fundamental para el SP500 cómo se mueve el dólar, cómo se mueven los tipos de cambio, el índice del dólar, porque cualquier apreciación del dólar nos trae bajadas para las bolsas, y cualquier depreciación del dólar debido a las políticas expansivas nos trae subidas para las bolsas. Por tanto, lógicamente, para esta semana se espera, por supuesto, tenemos muchísimos datos económicos, incluso tenemos para el jueves las peticiones de desempleo. Para hoy, bastante importante esta batería de datos que hay a partir de la 1 de la tarde, habla Bullard, bueno, las peticiones de bienes duraderos, muy, muy importante para hoy, pero lógicamente el escenario más probable para esta semana es la lateralidad con sesgo alcista, moviéndose alrededor de esta zona de los 1760, en este canal, o sea, poner un gráfico un poco mayor, este canal entre los 50 y los 65, ¿vale? Este es el escenario más lógico. Para largo plazo vuelva a atacar máximos históricos, que ese sería el escenario más probable. Esto en cuanto al Standard & Poor's. Vemos como los otros índices norteamericanos, de Dow Jones, vemos como prácticamente se mueven de forma paralela, es decir, ahí no hay prácticamente, lo que sirve para uno sirve para otro, por supuesto con unos valores completamente diferentes, y el Nasdaq, por supuesto, vemos como las diferencias
prácticamente no existen. Es decir, tenemos sesgo alcista más importante en el Nasdaq, pero porque tiene empresas como Apple, Facebook, pues que están arrasando en el mercado. Por lo demás, pues los demás índices, pues el DAX sigue igual que el IBEX 35, con esa lateralidad con sesgo alcista, muy atentos a los datos del euro, de la zona euro. El Nikkei está cerrado, el Nikkei tremendamente volátil, muy, muy cuidado con operar en el Nikkei. Interesante oportunidad alcista en el MIB italiano, lo hemos comentado esta semana, perdón, en el día de hoy, en el informe técnico matutino. Y en cuanto a materias primas, pues vemos como también hemos comentado en el día de hoy, pues una oportunidad interesante, a ver si lo tenemos por aquí, el oro. Pues el oro se está moviendo en este canal, lo hemos comentado hace unos momentos, o sea, entre los 10 y los 16, pues es probable que, como es muy poco probable que el dólar sufra grandes movimientos esta semana, pues lógicamente lo lógico es que siga en ese canal tocando esos soportes, esas resistencias. Pero la proyección para el oro para esta semana, aunque muy leve, pues el sesgo sigue siendo alcista, ¿vale? Pero muy, muy leve, porque ya sabemos que en largo plazo la tendencia es obviamente bajista para el metal amarillo. El caso del petróleo, bueno, descalabro absoluto el viernes, es decir, lo vemos aquí, un descalabro absoluto tras la depreciación del dólar en la jornada del viernes, rompía los niveles de los 108,43 y la caída era brutal. Ahora parece que está recuperando un poco, pero como no recupere más del 23, pues lógicamente, ahí va. Como no recupere más del 23, como reboten en el 23, pues lógicamente lo más lógico es pensar que las caídas continúen. El 23,6 es un nivel clave de rebote. Si lo perfora, pues lógicamente sería hasta el 38,2, pero absolutamente clave esta zona de los 106,59. Ya sabemos que cuando rebota en el 23,6, pues nos trae fuerza de la tendencia principal, la cual, pues lógicamente, es bajista. Atentos al dólar y las peticiones de bienes duraderos, porque pueden influir en la materia prima, pero vemos como lo lógico es esperar caídas. Si lo comparamos con el otro petróleo, a ver si sale. Aquí no sale. Vemos que el dibujo varía un poco, ¿vale? Este es menos volátil que otro, la tendencia bajista en el Texas es bastante más acusada, pero cuando hay algo que afecta puntualmente al mercado, pues lógicamente ahí hay caídas en los dos bastante importantes, ¿vale? Esto es un poco para lo que vemos en el petróleo. Creo que preguntan aquí por el WTI, es decir, este mismo petróleo, por análisis técnico, pues bastante parecido al petróleo, ¿vale? Si te fijas, con el ATR la volatilidad es muy, muy, muy baja, ¿vale? Vemos cómo parece que quiere rebotar en esta zona del 23,6, un rebote a la baja, pues nos traería caídas y nos traería proyecciones bajistas bastante importantes hasta los siguientes niveles clave. Parece que lo lógico es, vamos a calcular el siguiente nivel clave,
esta zona de los 92,72. Parece un objetivo ambicioso, lógicamente, pero parece que donde hay que estar es en esta zona. En cuanto a la tendencia, es decir, el MACD, que nos da la misma información que nos da el gráfico, la tendencia alcista se acusaba con el histograma por debajo de cero en todo momento, la línea rápida cortando por debajo de la lenta, por tanto, ahí parece que hay que estar en el lado bajista. Esto en cuanto a las materias primas. Muy interesante el VIX. Vale, ahora lo tenemos cerrado, abre a las 3:30, si no me equivoco, porque ya han cambiado la hora en Wall Street. Es decir, hoy ya es como siempre, ya abre a las 3:30, después de que la semana pasada abrió toda la semana a las 2:30. El VIX lo vemos en esta zona de bajadas, en esta zona baja. Por la propia naturaleza del producto, pues es poco probable que caiga más. Por lo tanto, en el momento en el que haya operadores que esperen caídas y se empiecen a cubrir con puts, pues lógicamente la volatilidad de del S&P, al estar a haber mucho más negocio de puts, pues va a empezar a subir y lógicamente el VIX va a volver a niveles interesantes. ¿Vale? El siguiente nivel clave, bueno, dando por siendo un poco más ambiciosos que el siguiente soporte de los 15,23, lo lógico sería ya plantearse estos niveles de 16 como mínimo para estar posicionados a largo plazo. Es decir, el VIX no es como un acción, no puede caer eternamente, ni una materia prima del VIX, por la propia naturaleza, pues parece que ya es momento de que vaya a buscar esa zona de los 20 como mínimo para empezar a descontar algunas caídas en los índices americanos. Para tomar una posición en el VIX ahora mismo, lo que hay que tener tremendamente claro es que se trata de una posición estructural. Es decir, no podemos entrar hoy en el VIX y esperar pegar un pelotazo y doblar la cuenta un día, sino estar posicionado al alza y en el momento en que haya caídas, el VIX empezará a subir. En el momento en que haya caídas en los índices norteamericanos, el VIX empezará a subir y entonces ahí sí recogeríamos esos beneficios. Vale, mientras tanto, dejar ahí la posición. Ya sabemos que aquí no hay ningún tipo de coste de mantenimiento en ninguna clase de índices y por tanto es bastante interesante. Pregunta también por aquí Joaquín si creemos que puede hacer el australiano tras la publicación de los tipos de interés esta madrugada. Absolutamente interesante este par. Hemos visto cómo hoy los tipos de interés de Australia, independientemente de cuáles sean los tipos de interés de Australia, Joaquín, es fundamental tener en cuenta el carry trade, ¿vale? El carry trade es absolutamente fundamental en el australiano con el dólar, ¿vale? Por tanto, bueno, para todos aquellos que no lo sepan, el carry trade es el hecho de que una divisa tenga mayor tipo de interés que la otra. En estos momentos tenemos al australiano en el 2,50, si no me equivoco, y al dólar muchísimo menor, en medio punto prácticamente, en los 0,25, y por tanto siempre se va a tender a ver flujos de capitales en contra del dólar y a favor del AUS, y por tanto parece lógico que donde hay que estar aquí posicionado es en el lado alcista, ¿vale? Aquí hubo bastantes caídas en esta zona, bueno, porque se rumoreaba que había salido el presidente del Banco Central australiano a decir que no estaban cómodos con su divisa a esos tipos de cambio y que preveían algunos cambios. Por tanto, el mercado aquí descontó durante unos días bajadas de tipos de interés, pero lo lógico es pensar que el carry trade vuelva a la divisa y que lógicamente se siga apreciando. Por tanto, después de llegar a los mínimos de los 94 centavos, pues parece lógico
esta corrección exacta hasta el 38.2, pues parece que el mercado ya se cree, ya se empieza a creer, vemos esta apreciación de las últimas horas, ya se empieza a creer por lo menos una apreciación hasta niveles de 0.9542. Si esto aún así no es suficiente para los mercados, pues obviamente donde hay que estar posicionados es en el lado bajista, pero en ningún caso antes de estos niveles de 0.94, o si somos muy agresivos, pues lógicamente esperar una anulación de impulsos de Fibonacci para aquellos que seáis más agresivos. En esta zona de los 94.71. Este es luego el escenario más lógico. Veo que, bueno, pregunta también Peter por el Dow en diario, por el Dow Jones, si nos puede llevar a una correlación, a una corrección global. Imagino que corrección global te refieres a corrección de todos los índices de Estados Unidos. El índice más importante es el S&P, eso sin ninguna duda. Y el Dow en diario, al estar en máximos, vamos ahora, está arriba en un canal, sigue estando en esa zona de 23.6. Vale, lo veíamos antes. Y solo en caso de pérdida de esa zona, no sería interesante ya plantearnos algunas caídas hasta esta zona, hasta una corrección del 100. Estos impulsos del lado suelen corregir al 100, esta zona, esto sería la zona de los 14.642, pero hay que tener mucho cuidado con buscar techos o buscar suelos, porque al final nos puede jugar una mala pasada. Mientras tanto, esto nos sigue dando fuerza alcista, solo en caso de esta pérdida, comentábamos antes, exactamente igual que el S&P, esta zona de los 15.450, pues ahí ya sería interesante un escenario de posiciones cortas, por supuesto. Pregunta Pedro si el Volx expira el 12 de este mes. Eso lo podemos ver aquí. Vale. Lo tenemos aquí. Vamos como a la tabla de rollovers. En cualquier caso, expira Pedro, pero sabes que se vuelve a tomar la misma posición en el futuro del siguiente vencimiento. Por tanto, el VIX expira. Efectivamente, el 12 de este mes, el 12 de noviembre, hay expiración del índice de volatilidad del S&P, pero no hay ningún tipo de problema, porque ahí lo que va a ocurrir es que si el nuevo índice está por encima, ganas en el precio y lo pierdes vía swap, y si lo pierdes en el precio, lo ganas vía swap. Es decir, el rollover, la expiración del día 12, es absolutamente neutral para todos aquellos que estén posicionados tanto al alza como a la baja. ¿Vale? Es decir, ahí no hay ningún comentario. Viene todo explicado en el apartado que acabamos de ver de la web. Pregunta José Manuel si el VIX y los índices tienen coste de posición, el rollover. No. Nosotros los índices lo que hacemos es lo replicamos al futuro para mandarlo al mercado directamente. Por tanto, llega el momento de vencimiento, ¿vale? Momento del rollover, que no siempre coincide con el momento de vencimiento, eso aparece exactamente en la web, y lo que hacemos es rolar la posición y pasar a cotizar el CFD con respecto al futuro del siguiente vencimiento. Por tanto, lo que ocurre ahí es que lógicamente no hay ninguna razón para que el siguiente vencimiento empiece desde el precio que dejamos en la anterior sesión. Por tanto, hay una diferencia. Si la diferencia es a nuestro favor, ganamos una cantidad de dinero vía precio
que nos quitan vía swap, y si la diferencia es en nuestra contra, perdemos vía precio lo mismo que nos abonan vía swap. Por lo tanto, no hay ningún tipo de coste de posición. Si te refieres, José Manuel, al coste, al swap por mantener la posición abierta de un día para otro, eso ya sabemos que en XTB no existe. No hay ningún tipo de coste por mantener una posición abierta de un día para otro. Eso lo tenemos, es un coste que hay en divisas y en algunas materias primas, pero en índices y en VIX, porque es un índice también, no existe ningún coste, ningún caso. Perfecto, pues damos por entonces finalizado este seminario. Voy a dejarles aquí, porque voy a empezar otro seminario, voy a dejarles aquí mi correo electrónico, ¿vale? Si lo puedo escribir aquí. Para que cualquier asunto que quieran comentar, no duden en ponerse en contacto con su persona de contacto en la oficina o conmigo directamente en el correo rodrigo.garcia@xtb.es. Repito, rodrigo.garcia@xtb.es. Nada más, esto ha sido todo. Le dejamos con los seminarios de XTB. Tenemos aquí en la web calendario de formación todos los seminarios de la firma en distintos niveles. Y les deseamos un gran día y, por supuesto, una absolutamente maravillosa jornada de trading. Un saludo.